Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life.
Ajá, tío. Ay, ¿qué pasa? A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué pasa, Nerea? Te tengo abandonadísima, Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Los bedwars. Gracias, Redstone. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Está guay, lo que pasa es que estoy todo viciado con esto, bro. Te estoy acostumbrado a que me abandonen. Pero yo no te he abandonado, yo no te he abandonado. Ha sido un paréntesis, ha sido un paréntesis, ha sido un paréntesis. No te hagas la víctima, tú, ¿eh? No te hagas la víctima. No te hagas la víctima, no te hagas la víctima. Jugá. Peter. ¿Estábamos en base o dónde estábamos? No me acuerdo, tío. Yo creo que estábamos en base. Tenemos ahí el coche. Jugar con Erea, no sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lluvia ácida? Hola. ¿Y? ¿Hola? Venga, un momento. Vale, voy a comer. Tengo poca comida, en realidad. ¿Y? Hey, ya he llegado. Guay, guay. Oye, vamos a la frecuencia 99 de esta gente. A ver si están o qué. Que hemos quedado con ellos, ¿no? Para hacer cositas. Vamos. Buenas, vamos a la 99, que es de la frecuencia de esta gente. ¿Que os queda para raidear y eso o qué? Vamos. Yeah, ¿se puede, amigos? Hola, hola. Hola, hola. Okay. ¿Qué pasa? Hay gente que matar, ¿no? Y había sexo a esta hora. Hola. Porco, ¿tienes ha pillado mucha, al final mucha azufre o qué? Le he metido casi 400, pille. Bien, 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 bien. Voy a reunir. Nosotros tenemos 300 también. Hay ¿Hay que que saber dónde es lo de la C4? ir a la fundición para el No C4. tengo ni idea, la verdad. Fundición, fundición. Vale, pues tenemos que ir a la Un segundo, que estamos en problemas Hit con sus cosas. El planning de ahora mismo. Pues lo suyo sería reunir todo el C4 que podamos. Ir a la fundición, ¿no? Mientras esta gente soluciona lo que tenga que solucionar. Yo estoy en base. Bueno, quedamos allí. Jackie, ¿tú eres el que tiene el azufre? Sí, pero tengo 56, no sé dónde está el resto, ahora lo busco. Vale, espero aquí. ¿Me escucháis? Hola. Sí, Sí, alto y claro. Vale, estamos yendo al aserradero a echar gasolina y nos juntamos ahí. Eso justo. No, como tenemos que ir a hacer C4 para raidear, veniros a Federal, ¿vale? Y de ahí salimos. ¿A dónde? ¿A dónde? Federal. A Federal. Sí, pilla de camino a la City para ir a la Vale. fundición. No, no, vale.
Es que tenemos que... o sea, literalmente ahora estoy en Federal y tenemos que ir a Serradero. NP, NP. Que no hay azufre. Rifle de asalto, carabina. Yo siempre que tal, cierro ya y el resto que lo haga igual. Vale, mírate dónde tienes todo el azufre y vamos a hacerlo. Pues puta. No, no, en el armario no está. En el armario no está. Pues puta. Probablemente Zoom viene ahora. Pero no hay una mierda, si es que no tenemos nada. Traeré el azufre cuando vengáis aquí a Federal, ¿vale? Que tengáis vosotros. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a la ciudad? Sí, vamos a la ciudad, a la fundición. Tú sabes dónde es la fundición, ¿no? Sí. Pues vamos a la fundición, pillamos con el azufre que tengamos y hacemos C4. ¿Y vamos a raidear? Bueno, claro, hasta que no se pueda. Claro, claro, pero hay que prepararse para el raideo. Pero si está diciendo que no tenemos azufre. Pero dice que Zoom entra ya, ¿no? No sé. ¿Cuánto va a tardar Zoom en entrar, tío? Pues entraba a las 11, me dijo. ¿Porque tú cuánto tienes ahora mismo? Poco. Tengo 56. Vale, pero con eso podemos probar a ir a la fundición y ver si... Más. Cómo yo creo que se lo di a Zoom. Vale, ¿tenéis un coche, otro coche rápido como este aquí? Yo tengo uno igual. Vale, vale. Lo digo por ir en dos en lugar de ir cargado. Vale, pero estamos esperando a Corco y a Hit, ¿no? Sí. Vale, Corco. ¿Vais a vuestra base, pilláis el azufre y nos vemos aquí en Federal? Este coche está abajo. ¿Corco? Estarán haciendo algo, Peter. Pues...
vamos haciendo nosotros. Vamos a probar el azufre ese. ¿Cómo venga, sea? Vamos a hacer nueva mus. Venga, Toby, vámonos. Tengo un arca, ¿eh? ¿Vosotros qué lleváis? Yo también. Vamos a hacernos a mus mientras que necesitamos chalecos y munición. Vamos a, al de siempre, ¿no? De camino a la ciudad. Sí, vamos todos. Cierra ahora. Aquí cierras tú, ¿no? Hola, ¿me escucháis? Sí, ahora sí. Vale, ya estoy. ¿Dónde estáis entonces? Estamos en Federal. Lo que te comentaba era, pilláis el azufre que tengáis y vamos a la ciudad a hacer el C4. Vale. ¿Cuánto tiempo? Un momento. Creo que no nos pondrán raidar otra vez, ¿no? Sería como un poquito gripeo, ¿no? Ya. No creo que pase. O sea, no del mismo grupo, no tenemos nada. Sería joder por joder, la verdad. Pero no digo el mismo grupo, pero yo creo que podría. Espero que no, tío, porque no tenemos nada, ¿eh? Sería joder otra vez el armario, tío. La polla. Exactamente a la ciudad. Vamos al AMU. Pero, mientras viene esa gente. ¿Dónde habéis ido? Al AMU de camino a la ciudad. Por el Dino. Vale, voy. Escucha el hit. Sí, un segundo. He propuesto por el Discord lo de que las raids y tal, y me han dicho que no. Que no tenemos ni puta idea de lo que es un survival, me ha dicho. Pero están activas, ¿no? No, ahora no. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? No. No. Ahora mismo no. Yo creo que no, ¿eh? Por eso vamos a preparar el tema de los C4 para cuando estén activas ir de una, ¿sabes? Vale. Creo que podemos tener unos 50 C4 o más, ¿eh? Con eso entramos en cualquier casa, yo creo, ¿eh? Opinión. Limpia. Hay un coche aquí, ¿eh? Una caravana, ¿eh? ¿Me han disparado a alguien, ¿eh? ¿En dónde? ¿Aquí cerca? Sí, me han disparado. Sí, lo ha activado esto. Son NPC, vale. Buenas. ¿Qué pasa, Joe Christ? ¿Todo bien? El mayor bien. Farmer del GTA. Bueno, ese es Paul, ¿eh? ¿Cuánto has sacado, Tito? Ahí. Estáis ahí. Pues unos poquitos chalecos y sobre todo plano de fabricación de AK, caravana, plano de escopeta no sé, y ya está. Vale, pasa. Lo que más he sacado son planos de fabricación de mierda. Pásame un chaleco. Pásame un chaleco. ¿Me escucha? Sí. Es un placer conocerte. ¿Quién eres? Tito, llámame Tito. Hola, Tito, encantado de conocerte, hermosura santa. El placer es totalmente mío. No, el placer es mío. No. Repito, mío. No, pues el placer es tuyo. No, gracias. Vale, Corco, vuestra situación. Voy a echar gasofa. Voy a recargar. Bueno, pero mientras, dale, caña. A partir de ahora voy.
Tenemos cosillas igual. No hagas balas, que las balas sí que no nos sobran, cabrón. Bueno, se pueden comprar en realidad. Sí, sí, escucha, tenemos miles de chatarra. Da igual. Ya. Sí, sí, sí. Lo malo es que la chatarra es la moneda de cambio de absolutamente todo, ¿eh? Sí, pero claro, bueno, eso mola. Está bien. Yo tengo casi 7.000 de chatarra, ¿eh? No, pero o sea, no en plan queja, en plan de que ahora mismo me sobra, pero mañana necesito un poco de madera, un poco de balas y ya lo he gastado todo. Ah, bueno, eso sí. Depende de la inflación, cuanto más haya, más puesto todo. Vale, creo que vamos a hacer una cosa. Como están teniendo problemas porco y tal, José, ¿tú tienes azufre en tu base y vamos haciendo nosotros los C4? ¿Yo? Sí. ¿Va picado o no tengo, pica? Lo cambio por HQ. No, pero si no, es para vosotros. No, es para hacer C4. A mí no me interesan las armas que pilléis, me interesa el HQ. Bueno, sí, raideamos. Es para tu grupo, Bobby. Grupos están cegados con AK-47 y con armas todo el rato. Y les suda los cojones proteger a la base. Bueno, pero. Están enfermos de la enfermedad de las armas. ¿Puedes curarme, porfa, Gene? Lo tienes mucho, Jesucristo. Si necesito mucho o si tengo mucho azufre. No, que si tienes, ¿cuánto tienes azufre? Azufre, 200 y pico. Ah, eso es poquillo, pero bueno, está bien. Algo haremos. Luego. ¿Tienes mucho HQ o no tienes HQ? No tengo nada, estoy empezando ahora a picarlo. Nosotros necesitamos 80 para los putos armarios, ¿sabes? O sea, eso te lo digo todo. Pero ya habéis reforzado las puertas y todo eso. ¿Qué vamos a reforzar? Si nos raidearon, estamos en la mierda. Pues por cada puerta son 60 de HQ por lo menos. 20 para la puerta, 20 para el marco y 20 para el fundación. Ya. Vamos a probar a hacer el. Ya aquí con lo que tiene, vamos a probar a hacer el C4 y ya está. Y volvemos. Total. Y tengo 50 y pico, o sea, vamos a hacer dos. Por eso. Bueno, pues probamos a hacerlo. ¿Qué era? ¿Por aquí abajo? ¿Dónde está Corco y esta gente? ¿Dónde están? Era por aquí, ¿no, Tito? Te la pille de dónde sacó tanto HQ, ¿eh? De farmear, hay que llegar al nivel 4 y a farmear. Ya, pero joder. ¿Te acuerdas dónde era la fundición? Porque yo no, la verdad. Estaba fuera la fundición, o sea que sigue el camino recto. O sea, sigue este muro recto. Vale. Juraría que era por aquí a la izquierda. Era esta. ¿No? ¿Qué es eso? Estas son las cárnicas. Ah, coño. ¿Y aquí dónde estás? En la entrada. No, pero la fundición está fuera. ¿Está fuera la fundición? ¿Seguro que está fuera la fundición? ¿Eso has dicho tú? Es dentro, yo creo. Claro, yo claro, por un momento pensaba esto. De hecho, cuando me lo habéis dicho esta tarde, he dicho, ya sé dónde es. Ahora no sabré decirte, Pero yo creo que es dentro. Estas son las cárnicas. Vale, la fundición de coño, está más para adelante, ¿no? Es donde estaba el ferrucho, por ahí, por esos sitios, ¿sabes? ¿Te digo? ¿Sabes lo que te digo? A ver, ellos tenían un montón de mierda de esa, o sea, tiene que ser por ahí, ¿no? Sí, tiene que ser ahí, 100%, ¿no? Vale, pues voy a la entrada de la ciudad. Es ahí, mira, aquí a la derecha. Mira, esa entrada. Hostia, pues es más fácil entrar por aquí, ¿eh? Sí. Chami, hemos encontrado una manera mucho más fácil ya aquí de entrar. Hay que seguimos el camino recto del puente y cuando pasas aquí, lo tienes. Realmente no tenemos que estar saltando como retrasados y volcando. Sí. No, yo no he saltado. No tengo máscara. Dale una.
máscara colgado? No sé, mi cabeza pensaba que tenía, pero... Guantera. Es el por aquí, tío. Avísame cuando... Listo, coño, de verdad. Mira, por aquí se entra en algún lado, ¿eh? ¿Por dónde? Derecha, ¿no? Buenas, amigos, ¿cómo estáis? ¡Ey, peritita! ¡Hombre, espera! Pero, ¿qué has pasado? Claro, ¿cómo estáis? Ah, muy bien, tío. Está aquí dentro. ¿Has pasado? Detrás, 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 detrás. Sí, he pasado. Estoy buscando ahora. Mira, ahí es ahí. Mira cómo entran ahí. A ver, ¿entro? Sí. Para, sí, sí. Hay gente dentro. Prueba, prueba. Entrad, tenéis que entrar, chavales. Pasad, pasad, pasad de largo, porfa. ¿Qué se usa el cobre? Para cable. Para cable, solo. ¿Cable para qué? Vale, estoy dentro de la fundición. Busca el NPC. Estoy con el NPC aquí, ¿eh? Vale, voy para allá, cúbreme. Dentro yo, o sea, no veo una mierda ahora mismo. Vale, veo el NPC. Vale, voy a cambiar. Intento cubrirte. 50 de azufre. Lo han subido, ¿eh? Lo han subido, tío. Pero ¿cómo lo suben, tío, ahora, loco? ¿Me habéis escuchado? Sí, sí. 50. 50 de azufre cada C4. Es imposible raidear nada, ¿eh? Complicado conseguir esos 50. Coño, complicadísimo. Y además, a mí ya no me dan, tío. No sé qué pasa que cuando farmeo ya no me dan. Cuando pasas del nivel 4 ya no te da azufre. ¿A qué no te dan? Claro, eso está mal, ¿no? Un poco sí, porque tendrían que ser otros compañeros entonces los que farmeen. Sí, pero si son límite de C8, no tiene sentido porque llega un momento entonces que en el que hay bloqueo total, ¿no? Límite de... Claro. Sí, sí. O sea, no. No es fácil conseguir ahora C4 entonces. Sí, pero ¿qué sentido tiene? No sé. Tío, la vender, qué mierda llena, tío, de verdad. Vale. Vámonos, vamos, ¿no? Vámonos, anda, vámonos. ¿Eso qué es? Es un drop. Vamos a por ello. Sí, que me han dado una pistola, qué marda. ¿Qué quieres? No, si yo lo que quiero es Greca, o sea, yo quiero pegarme. Ya, pero vamos a juntarnos con esta gente mejor y... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No sé, es que no sé dónde está Corpo y tal. He ido a coger una radio yo. Estoy fuera yo. Yo también. Entra a ese herradero si queréis. ¿Coche? No, no me salen los nombres de nadie, tío. Eso por el teleport, yo creo. Pero te tiro y te vuelvo a entrar. Así se sale. No, no te preocupes, sí, sí, por donde se sube re bien, ¿eh? Por aquí se sube bien.
aquí no sé si va. Vamos a ver los edificios que pasan. Aquí vamos bien. El camino de tierra ya está. Te pone gasolina, ¿eh? Vale, Peri, nos vemos en tu base, ¿te parece? Repongo gasolina allí. ¿Me has copiado, Peri? ¿Perita? Tío, me gusta mucho el Come Safari, ¿eh? José, ¿tú me oyes? Sí, yo creo que se habrán cambiado de frecuencia, ¿eh? Pues nada, pues yo qué sé. GG. Ya, perita que radio, ya está. Pero que no lo hubieran dicho, ¿no? Si no... No, yo qué sé, a lo mejor. Si no nos han dicho nada, pues ya está, no pasa nada. Algo estarán haciendo, ¿sabes? Vamos, entonces. Pues no lo sé, porque en teoría habíamos quedado con ellos para hacer raideos y tal, pero sí. Vamos a su casa, a ver lo que se cuentan. Tampoco quiero, ¿sabes? Si alguien no quiere ir conmigo, tampoco quiero ir yo tampoco, ¿sabes? Que no van a querer ir contigo. Yo creo que Hit está deprimido. Si dice que a lo mejor mañana no entra. ¿Por qué? No sé, yo lo escuchaba antes en el streaming, mientras cenaba. ¿Coche merece la pena? No, ¿verdad? Nah, está roto. No, soy mecánico, coño. No sé que está roto. Sí, está aquí la gasolina. Ya, tío, le digo a Tito. ¿Podemos entrar? Qué ratito. Tú puedes abrir las puertas de tu facción. Hola. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Y tú cómo vas? Bien, aquí reposando un poquito. Voy a entrar. Sacar el gasolina, ¿eh? Sí, está subiendo mucho, ¿eh? Demasiado. ¡Simón! Caro. Así es, güey. Qué chulo, ¿qué? ¿Aquí está rellenando? ¿Cómo? ¿Qué está rellenando? No lo veo, rueda. Ah.
¿Cuántas máscaras tienes? Ya ninguna. Voy un momento. ¿Tú tienes chatarra para comprar? Tengo para... Sí, tengo para hacer. Vale. Lo digo porque si vamos a ir a la ciudad... Estaba yendo a Federal, voy a pillar unas máscaras que tengo y así ya. No tenemos que ir a los aserraderos. Pero bueno, no, no sé, porque. Quieren ir a su rollo, supongo, ¿no? Por lo que veo. Bueno, abre tú, cabrón. Vamos a la ciudad nosotros también, no sé. Y lo aparco, tío. A ver. Pero, ¿me está vacilando esto o cómo va? Vale, tengo 5 máscaras. Vale, no, yo te cierro. ¿Dónde estás, ya qué? Échame una curita mientras. Cárcel, lindo cárcel. ¿El qué? ¿El qué? Yendo a la cárcel. Ah, vale, vale. Vamos a la ciudad, ¿no? También. Pues dejo el C4. Vale, vale. Pues te esperamos justo aquí. Lo dejo aquí en el coche ya. Vale, vale. Tienes que curar, Peter. Vale, cúrame. Te espero. Vámonos. Pero no estoy entendiendo. No sé, se ve. Están rayados, Gene. ¿Por qué? No sé, porque no hay nadie en el servidor, tío. Porque cuesta mucho hacer un PvP, como tal. Es como muy complicado, ¿sabes? Me apetece ir a picar. Van a poner la raid, la van a poner mucho más tarde. No tiene pinta de que la pongan ahora. A mí me queda una hora nomás, ¿eh? Bien. Me queda 29 minutos. Qué jodido. No da igual. Tendríamos que poner la sugerencia. Que por una semana que queda. Ya la que no haya tiempo. No haya tiempo. Hostia, ha muerto el Gorko, eh. Vale, pregúntale a alguien, el que no está conduciendo, que pregunte. Joder.
dice Lazy que si se puede venir, que se venga. De aquí. Si os dais cuenta, si pone el barra ID, te pone tu ID, y la mía es la 86. Y he conectado a las 11 aquí. De la mañana, de la noche. O sea, se nota que no. Que la peña hoy no ha entrado. ¿Pero la peña no entra a esta hora o porque la peña entra mucho más tarde? Está en otras cosas. Escucha, tienes máscara. Hay dos en la guantera, Vale, ciérrala. Verás. ¡Vos! Ah, no. Ah, ya tengo. Pero esto es que están haciendo. No queda claro. No sé. Y Perita también está en muted. Trae por el chat, tío, a ver si te contesto. Es que. Para por lo menos no digan dónde está, tío. Vamos para el centro y ya está, tío. No apaga la luz, por si acaso. Lo que no sé es si tengo el arma en la mano. Espera un segundo. A ver. Tiros y nos acercamos. ¿Y si no hacemos amos? Sí. Vamos a hacer amos arriba, que yo creo que ahí se pegan siempre. Están muriendo mucho, tienen que estar por aquí, ¿eh? ¿No para, tío, para mirar a las tumbas, a ver dónde están? Hay planos, creo que en el maletero, en el tiros, aguantera. Tiros, tiros. Lo de la misión de la vieja, ¿eh? La grúa. Para aquí. ¿Seguro? Sí, escucha, tiros. Hay zombies ahí delante, además. Sí, pero están como parados. No, Tyler, ¿lo ves? Tuntún, ¿lo ves? Pero contra eso vamos a pegarnos, yo creo que no, ¿no? ¿O sí? Sí, vamos a pegarnos un segundo. Sí. Espérate, aguanta. Nos están viendo el nombre igual, ¿eh? Por la derecha, Tito, por la derecha. ¿Dos muertos? Solo queda el Dimitro ese. Por detrás, es que tengo mucha peña. Muerto. Me llevo yo la gente. Cuatro muertos. Lootear, me estoy llevando yo a los bichos.
¿Hay espacio de luz? Estas no tienen nada, tío, no tienen nada. No, no robaré pillar... las radios, porfa, las radios no las robéis. Pillarle por lo menos las pistolillas, las Walter o lo que sea. Muchos zombies, tío. ¿Coche? Vale. Yo. Zombies solo. Hay muchísima. Aquí se han pegado duro, ¿eh? Sí, aquí se está mandando fuerte. Van muertos. Solo tienen SNS, tío. No, no, había una pistola buena ahí. Sí, había una. Cúrame, anda. Yo también estoy regular. Tiros, 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 tiros. Cúrame, Peter. Pues yo estoy regular, eh. Cúrame, Peter. Vale, ya está. Vamos, vamos por atrás, chavales. Coger el coche. Voy a esperarme a mí también. Vale, voy a por mi coche, voy a por mi coche. Tengo que meter cosas ahí. Hay tiros en. Por el AMU, eh. ¿Dónde estás, Tito? Aquí andando. Yo iría andando, para que no hacer mucho ruido. No, primero, vamos a alejarnos un poco. Una otra vez. Sube, sube, sube. Bueno, vámonos, vámonos y ahora nos reubicamos. Ven, venid por aquí, por otro lado. Tenemos que curar y todo. No tenemos que ver dónde están antes de hacer nada, ¿sabes? AMU, ¿no? Sí, yo sí, creo que está AMU. Sí, coche, sí. Coche detrás, ¿lo veis? ¿Lo veis? Hay un coche detrás, ¿eh? Vamos, 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 de una. ¿Dónde antes, eh? ¿Dónde antes? Ah, eran estos. No los he visto, no los he visto a estos. Vamos, del tirón, a por ellos. Vámonos. Cuidado que se pueden pasar. Sí, en recto. Necesito cura, necesito cura igual, ¿eh? Yo pararía un momento, tío. Lo peo. Está en el fondo. Pinchao. Creo que paren. ¡Bravo! Dale, dale. ¿Dónde estáis, chicos? ¿En el rojo? Garaje rojo. Vale, veo que os están disparando, ¿eh? No te pares. Os, sí, os habéis ido... Pensé que se habían parado ellos. Te cura, Peter, estoy jodido. El garaje rojo, se ha bajado, creo, ¿eh? Los zombies están locos. Vente. Dale. Vale, ya está, corre. Estamos en desventaja, no podemos entrar ahí, ¿eh? Tenemos que entrar por al lado, arriba. por la escalera de al lado. Vale, está en el tercer piso, podemos subir por el otro lado, ¿eh? No me has curado, no me has curado, Peter. Coche. ¿Dónde hay aquí? Cúrame. Corre, Peter. Peter, corre, no te atasques ahí. Vale, bien. Cúrate todo lo que puedas. Súbete a algún sitio. Cuidado, que pueden mirarnos aquí. Sigue corriendo. Está Tito. ¿Tito, estás bien? ¿Y si están? Nos estaban disparando desde arriba. Sigo corriendo. No vayas, Tito. Aquí arriba. Corre. Cúrame. ¡Oh, he troleado! ¿No estás vivo? ¿Estás vivo o no? Vamos, está muerto, vamos. Oh, uf. Dice detrás. ¿Dónde?
aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Baja, no pueden bajar. Vale, lo veo, sí. Lo veo, está aquí, está aquí. Ven, 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 ven. Yo te cubro la salida, ¿eh? ¿Estás bien ahí? De momento sí yo. Píllalo, píllalo mejor, píllalo. Radio. Sí. Vámonos, vámonos, por aquí. No podemos, tío, nos están metiendo los nombres, chavales. No podemos, no podemos, hay que irse. Ah, pero ellos nos ven a nosotros. Claro, claro, son de la misma facción. Claro, son de nuestra facción. ¿Pero quién son? Estratos y esta gente. ¿No los ves? Es el Emao, Archiles, esta gente. No, yo no veo los nombres. Hay que irse, hay que irse. ¿No ves los nombres? Toma, 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 Tito. Te expulso, ven. Mira, yo le subiría. Lo que me han jodido a mí son los putos zombies estos. Vale, te doy. Por ellos, ¿eh? Los comemos, vale, ahora sí que los veo. ¿Los ves? Coño, es que así, claro. Vamos a subir, va. Pero con tranquilidad. Vale. ¿Subió más, Tito? En el tercero, creo. Arriba, ¿eh? Tico, cuidado, ¿eh? Peter, tú atrás, Peter. Tito, no lo veo, tío. ¿Dónde está el Tito? Arriba. Arriba, arriba, arriba. Hay uno separado, ¿eh? ¿No he muerto de ellos? ¿Vale? Uno ahí. ¿A la izquierda? El de la izquierda asoma siempre por el pico. Ahí sí. Tú atrás, tú atrás. Hay que intentar subir cada uno por un lado. Hay uno muerto, pero no sé si lo habrán revivido, ¿eh? Ilex o algo así. Ya aquí estás solo, ¿eh? ¿Cuándo voy yo por aquí? ¿Y aquí? Estoy bien, estoy bien. Baja, baja. Se van. ¿Eh? Vale, muerto el conductor. Qué Tito, buena, avanza. Vamos. Avanza, Tito. Le subo por la escalera yo, ¿eh? Otro muerto. Estoy abajo, tío. Otro muerto, son dos muertos. Joder, todo, tío, me he caído. ¿Otro muerto? Qué buena. Otro arriba, uno arriba, uno arriba, necesito ayuda. Pero solo queda uno. Arriba, el de arriba. Sí, solo queda uno. Muerto el Emao, el último. Vale, ya está. Listo. Vale, hay uno vivo. ¿Dónde? Atpi, queda vivo. Acaba de morir, Atwis. Acaba de salir en la speed. GG. Uy, acaba de morir. GG, gente. GG. Vamos. Muy bien, chicos. Bien. ¡Falta! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Son zombies, ¿no? Zombies. Soy yo con los zombies. Hasta la polla ya. Creo que el coche se lo han dejado abierto, ¿eh? Sí.
pillar aquí, hay una mochila, pilladla. Voy. Bueno, yo te llevo ya una mochila, ¿eh? Vale, costa abierto, ¿eh? 700 de chatarra adentro, chicos. Pues hay que pillar el coche y nos pillamos. Pilla la chatarra, Tito. Arregla el coche, ya que... Estoy un poco... Me llevo el coche. Cojo esto. Vete, vámonos. Vete a curarle. Cúrame a mí antes. ¿Los otros dos los habéis looteado? Sí. Están todos, creo. Sí. Vamos por los coches. Vámonos, chicos. Hay que ir. Este coche lleva muchas mierdas. Vamos. Pero no has arreglado el coche. Lo reparo. 700 de chatarra y en la guantera. Sí, por eso te he dicho. Dime, porfa. ¿Te he curado, Tito? Los estos. Échame. Vale. Estás llamando mucha atención, vámonos, ¿eh? Paro ya. ¿No subáis? Vale. Ahora. Vamos por los coches. Tienes que arreglar el mío también, ¿vale, Jackie? Vale. Esta es la serie que me gusta. Buah, de locos. Lo de los nombres es una mierda, pero bueno. Ha sido para los dos. Esa desventaja la tenemos menos Tito, que estaba bugueado. Menos mal que la gente de nuestra propia facción nos está dando juego, porque... Que sí. Es literalmente... Yo es que te digo ahora mismo porque lo necesitamos, pero yo ni le lootearía, o sea, es que simplemente por pegar tiros, tío. Arregla mi coche, ¿vale? Vale, cúbreme. Hay muchos zombies, ¿eh? Me tienes que curar, cúrame, porfa. Yo es que la verdad es que no lo looteaba yo tampoco, ¿eh? Yo simplemente por darnos de pico de tiros... Por eso. Sí. Y ahora, si los veo por ahí, le doy a la SMG, tío. Es que me da igual, tío. La SMG, tío. Es que tenemos muchas. Vale, Tito, tú conduces el coche, ¿vale? Vale. Chavales, cubrime, por favor. Vamos, vete, Gene. Vale, yo pillo este coche, ¿no? Pilla este coche, Gene. Pilla este coche, pilla el tuyo. Vale. Vale, vamos para... Para afuera, ¿no? Sí. Cerrarlos. Este no lo puedo cerrar, no es mío. Ese no. Sí, hay que guardarlo. Vamos a casa. Yo, escucha, la chatarra la sacaría y la metería en un coche nuestro, ¿eh? Pues es el momento. Vámonos para casa. No nos paramos, ¿eh? Estamos en la radio 458. No, 999. Vamos a la de estos. Le he pasado a Popas la 458, soy retrasado. Vale, pues ahora vamos a esa. Dile que se espere. Vámonos. Muy buena, chicos, ¿eh? Ha estado... ¿Cómo nos hemos coordinado, chavales? Sí. Ha sido God. Me habéis salvado ahí, yo ya estaba insultándolo. Es que te separas mucho, tío. Tenemos que ir más juntos. No, o sea, ha sido lamentable, o sea... Te has tirado, ¿no? O sea, intentando darme la vuelta a los zombies, que había 8 o 9, la vuelta y me he tirado por arriba de la... Estoy muy triste. Creo que no hace falta ni romper, ¿eh? Bueno. Joder. Mira, Tito, no te vayas. ¿Qué pasa, Tito? Nada, estaba respondiendo. Ahora nos juntamos con Lazy. Me quedan 10 minutos, en realidad. Yo me tengo que ir ya, ¿eh? Bueno, dile a Lazy que vaya a prisión. Hola, estoy aquí. Hola, tía. Vete a Federal, que vamos para allá. A Federal. Vale, estoy en el aserradero, voy. Mambo. ¿Qué pasa, Tito? Yo
diría de... O sea, son los únicos que nos están dando como PvP y tal. Tío, por favor, no seamos tan tontos, tío. Por favor, nadie nos devuelve nada, tío. Bueno, pero si un día caemos nosotros, que nos devuelvan lo que sea. No, le damos una SMG o lo que sea, dos, pues ya está. A ver, tío. A ver, tú piensa una cosa, Gene. O sea, lo que no podemos hacer es que la gente... Claro, que vea que la gente se pique y se vaya, exactamente. Claro, que la gente nos vea de abusón y se pire. Para una gente que nos está dando juego, que son el grupo de Stratus y demás, que no es el primer PvP, no es ni es la primera vez que nos encontramos con ellos. Y nosotros hemos caído contra ellos también, ¿eh? Claro, o sea, en plan, devolvemos las cosas que no... ¿A qué quieres una SMG tú? Llevamos con ocho vacas. Claro, tenemos de todo, tío. ¡No me jodas! Cuando me quedan 10 minutos, tío. A la mierda, tío. Pide tiempo, como en tortilla. Rusiamos una, del tirón. No tenemos C4s, tío, valen mucho, tío. Ya mañana ya me ahorro más 2 horas, por lo menos, y ya está, tío. ¿Ya le queréis entrar al Axe de nuevo? ¿El qué? Que entrar mañana a las 3. Yo entraré a las 3 a picar, sí. Pero lo suyo era lo que, como hemos dicho, lo que pasa es que al final no hemos liado, pero hacer 2 horas como mucho y luego tal. Chicos, igual me quedo en base con croqueta porque a lo mejor nos vienen o algo, ¿no? No, me queda 36 minutos todavía para ayudaros si hace falta. ¿Vosotros no tenéis base? La prisión nos raidearon. Sí, estamos jodidos. Hostia, vale. No pasa nada. Sí, supongo. Mira, en un día os recuperáis, nosotros nos pasó igual. No, ya estamos recuperados y demás, creo. Claro. Perfecto. Sí, no, a ver, lo que es falta de recursos, sobre todo, pero de armas vamos bien. Es que, además, no podemos meter todas las armas en el armario porque, primero, no tenemos armarios y segundo, tenemos demasiado. Claro, es que no tenemos armario, por eso tengo que picar. Mañana entraré a las 3 a picar, tío, para hacer armarios. Es en la vida. Encuentro un coche, me lo voy a comer, ¿eh? ¿FC? No. Pero hay que guardar primero la contender, es importante. Guarda la contender, Tito, porfa. Sácala. Y... Le persigue porque era el perita. Ay, por cierto, yo ya estoy en la base, ¿eh? Sí. Tío, lo que más me gusta que es... hacer esto. Y no puedo, tío. Joder. Hay que hacer lo de la sugerencia esa, de que... A una semana que queda, que dejen el tiempo a todo el mundo lo que les dé la gana y que pongan un horario... Han dicho que no, ¿eh? Tengo un poco de madera aquí, que nos renta para mañana. ¿Cuánto? Tengo en total 256. Bueno, está bien. Arreglame el coche antes de irte, Jackie, por favor. El coche. Toma, Peter. Es el C4 ahí. Vale, vamos a la 9. ¿Tú no tenías más C4 o tú? Yo no. Vale, vamos a la 9, a la 9. ¿A la 9? Que vaya bien, Lazy, bonita. ¿Pero Lazy no se viene con nosotros? A Peter esta gente que van a entrar aquí. Yeah, guapetones. Oye, habéis ido antes y ha sido un vaya gatillazo nos habéis dado, cabrones. Nos hemos tenido que grabar un grupo de 5 nosotros solos. ¿Cómo? Pero no, pero yo... Es que, a ver, había un drop, nos han empezado a disparar y tal. Entonces, ya está, no podíamos hacer mucho más. No podíamos estar buscando PvP porque no estaba la red activa. Solo hemos aprovechado que nos hayan disparado. No, pero digo, para haber ido juntos. Juntamos? Da igual, ¿dónde nos juntamos? En vuestra base para pillar... ¿Vosotros tenéis C4? Estamos en el aserradero. Vale, pues, ¿cuántos C4 tenéis vosotros? Gorkom, digo... Cristo Rey, ¿cuántas tenemos C4s? Perdona, que estaba en el baño. 13. Y 200 y pico de... 13 y 200 y pico, pero tendríamos que hacerlas. Ya, por eso os estaba diciendo antes que vinierais con nosotros a la ciudad, pues nosotros sabemos dónde se hacen, tío. Ah, amigo.
Y ahora es tarde. ¿Cuándo salís ahora? Nosotros ahora tenemos... ¿qué va? Dos o tres, no tenemos mucha más. Vamos ahí simplemente a darnos de hostias y ya está. A ver, con... Habéis dicho 13 más una que tenemos nosotros, podemos... Pero están sin hacer, no, creo. No, están hechas, pero las tenemos en base. Ah, pues ya vale, está. Vale, pues... yo, escucha, han subido la esto a 50, o sea, solo hemos podido hacer uno. Está muy jodido ahora mismo, hay que mañana farmear mucho. Si no es imposible, tío. Vamos a darnos de hostias, EPP, y ya está. Sí, vale, pero vamos, ¿cuántos? No espera, podemos silencio. Hacer una cosa, solo podemos ir 8, Sí, sí, nosotros somos 3. Nosotros somos 3. Vale, vamos a ir al aserradero ya. Aserradero vale, ya. Vale, vale. También, ¿no? Pues listo. Pero escucha, sí, pero escucha, José Cristo tiene que traer las C4. O que pasen ellos a buscarla, que no, está al lado de nosotros. No, que vamos sin C4, tío, que vamos a darnos de hostias sin más. Ah, vale, pues venga. ¿Os la saca? Carabina. Acá. Acá no, bueno, yo creo que me quedo, tío. Me quedan 2 minutos, tío. No puedo hacer más. A mí me quedan 30. Es que, tío, lo ponen ahora, tío. Cuando me traes una hora, es una putada, me cago, tío, en la hostia. Una... Voy a guardar la radio, tío. Bueno, no pasa nada, tío. Yo qué sé. Vamos mañana, a ver si se mañana voy a farmear tantísimo. Es que se van a caer las casas solas, lo digo. Vale, entonces no llevamos C4, ¿no? For fun. No, venir. Vale. Muchísima. Cadero. Ok. Jackie, arreglame el coche, por favor. Tito, vamos en el coche. No es, en el mío. No saques nada. Hostia, tienes. ¿A cuánto estáis del aserradero? 2 minutos. Cerca. Orco, aunque me caiga muy mal, sepa que te quiero. ¿Tienes vendas, tío? ¿Qué mal? No. ¿Cómo te va a caer mal, Corco, tío, si es un ser de luz? A mí no me ha dado un beso. Un besito. ¿Por qué? ¿Por qué gallego, sabes? Pero, cuidado. Huele a culo. ¿Coche de 4, vosotros? Vamos con... Es mejor ir con Comet, ¿no? O vamos... Hostia, vamos con la Contender, Tito. No, la Contender no sale de ahí. La Contender es mi armario, no puedo llevarla. Si tienes dos, ¿quién ha cogido la otra? Sí, se acabó. ¿La negra de ahora? Claro. Pero no la saques. ¿Le has sacado la chatarra? Deja, se la pillo yo. Venga, sube en el coche. ¿Dónde está? Mira para atrás, que ya te cojo. ¿Este no es? Dos minutos, gente. Dame la chatarra, amigo. Me la he llevado al armario, creo. Venga, vale, la pillo. Quita de ahí, Tito, y guardo mi coche. ¿No vamos con esto? Sí. Se ha subido aquí y ya. ¿A cuánto estáis? ¿Para qué hemos parado? 2 minutos. Coge la perita. Conduce tú, que me estoy meando. Aquí no hay nada, Tito. Pero como si... Pues no, la dejo por ahí, ya, porque al menos no hay que otro, yo no tengo la chatarra. 4 para mañana, tío. Cuando tengamos 50, tío, vamos a una casa. Mañana raideamos a alguien, ya está. Acabó. Guardadlo todo. ¿Dónde eran las vías, tío? Para ir más rápido. Tito. ¿Qué estáis? ¿En vuestra base? No, pero ya estamos a 2 minutos. Las vías, Tito, porfa. Vale, vaya bien, me desconecto. Date, cool. Adiós, Jackie. Quiero, vale, darle por culo. Fuego. Lo haremos, por ti. ¡Sexa! Van a hacernos una emboscada 100% seguro. Por allí, Jesucristo, ¿cómo va? Pues acabo de escuchar un coche a lo lejos, pero de momento tranquilo. Ah, pues voy como siempre y ya está. No me acuerdo de lo de las vías del tren. Son esas, pero no.
¿Me ha dicho algo? No, nah, que cómo era coger el camino más rápido. Que luego no quiero lloros, tú. 15 minutos. Nada, aquí la vía del tren mejor. Por aquí. Y llega más rápido. ¿Has visto? De locos, ¿eh? Está mejorando, está mejorando. ¿Qué les pasa? ¿Quién hay que decirles algo? Me quedan 15 minutos. Veneno. Ahí en el respawn. ¿No han disparado? Ah, los bandidos. Los bandidos me la maman, yo ya voy ya, a sí. PvP. Sí, no, no, si los bandidos aparte que ya no dan nada ya. ¡Ojo, Jackie! ¡Hermano! Pedazo de PvP hemos tenido, eh. Ha estado muy guapo y muy buen. Cada vez nos coordinamos mejor, tío. Ha estado muy guapo, tío. Hostia, ya están poniendo C4. ¿Dónde? ¿No has escuchado una explosión? Somos un puto meme, tío. ¿No? Me voy a ver a mis gatos, ahora vengo. ¿Cómo vais, chavales? ¿Dos minutos de qué? Estamos aquí, ¿qué? Estamos aquí. La contender. Aquí, mira. Gorka. Ya vamos, rápido. ¿A dónde hay que ir? Espera, voy a pillar. ¿Qué hace? Pero llevan un coche de cuatro, ¿eh? Vámonos en el mismo coche todos. Vamos a tardar una hora en hacer todo y me queda media hora. No, somos cuatro nosotros en el coche. Oh, nos cargamos, ¿no? ¿Dices? Sí, mejor. No. Descargarse es una mierda. No, mejor descargarse no. Es una mierda descargarse, tío. Vinteado es rapidísimo. Tú eres vinteado en el stream de eso, ¿no? Es el auténtico Tito Santas. Mejor ir en dos coches, mejor ir en dos coches, tío. Yo opino como Peter. Tito, porfa, venga, ven. Nada, tío, por huevos. Por nada, tío. Tío, ¿por qué me haga tan mal ahora, tío? Que te curo yo. Yo soy full. Génesis. Ya estamos. Podemos ir ya, tíos. Sí. No, ahora se ha perdido Corco. ¿Dónde está Corco? 27 minutos de sexo. Permíteme. Vamos, joder. Estamos, ¿eh? Sacar armas antes cuando salgáis. Buah. ¿Qué pasa? ¿Por qué me va tan mal ahora, tío? Vamos, ¡Dani, mañana vamos. Hacemos equipo! ¡Vamos, sexo! Escucha, paramos un segundito para sacar las armas, ¿o qué? Escucho coches, ¿eh? Ah, ¿hola? No, pero es gente, es hola. Gente de la facción. Vale. Oye. ¡Hostia! ¡Está el Pereira, guapetón! ¿Qué dice? ¿O está calladito? ¿Está tímido Pereira hoy o qué? Silencio, radio. Tenemos que ser 8, ¿eh? Aquí somos 4. ¿Cuántos sois ahí? Dos, tranquilo. Vale. Coño, ¿y esa avioneta? No. Es una es un parapente, bro. Viven aquí a la derecha, ¿eh? Aquí, gente, ¡Vamos, gente, vamos, gente! ¡Vamos, no! Tranquilos. El bidón no, te pongas. Lo vi, ¿eh? Aquí, bajamos. ¡Muerto! ¿Uno fuera? No, que desde arriba. Que va a ser más rata, bro. Han dejado abierto a zonas desde arriba a los Rust, ¿eh? Qué asqueroso es. Pon el loot, que quiero pillar el SMG. Píllale, lootale tú. Tira para adelante, te cubrimos, neno. Dale. Hago arriba a la izquierda, neno, cuando cruces por ahí. Te lo he dicho. No, pero es el coche. Cuidado. Arriba del todo. Madre mía, qué casita tienes, ¿no? Altura, ¿no? Pilla una M4. Fuego de cobertura.
Bien, 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 Pablo. Aguanta, aguanta. Ha matado a Tito, ha matado a Tito. ¿Ha matado a Tito? Yo puedo lo levanto, espérate. Lo he levantado yo, lo he levantado yo. Cuidado, cuidado, chicos, nos vamos. Sí, aquí no chunga, hacemos nada, ¿eh? La posición está chunga, ¿eh? No hacemos nada, aquí tienes... estamos jodidos, ¿eh? Son camperos, bro. La posición vamos, está chunga, la posición está chunga. Hay uno que le ha reventado, le he dado dos cholas. Nos vamos, va. Tito ha vuelto a caer, Tito ha vuelto a caer, gente. Hay que poner los coches ahí. Vale. Sí, 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 sí. Cuidado, Pablo, cuidado. He pillado mi cuatro full balas, ¿eh? Gente. Cuidado, está... Le he dado bastante. Cuidado, te matan ahí, hit. Vuelve pa al lado de la casa, bro. Una cosa, ¿se podéis poner con los rifles desde el coche o no? Está Tito no caído, tío. Ayuda, 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 ayuda. No podemos ayudarte. Gorko, cuidado porque había un pibe ahí que le he dejado humillado, eh. Hay que recuperar a Tito, tío. Sí, por ahí. Sí, ¿dónde está? Que venga uno conmigo por aquí. Justo enfrente. Yo, Jay. Hay que cubrir a Tito. Estamos muy expuestos aquí, eh. Tiene aguantes justo debajo, creo. Aquí me pueden dar. ¿Tienes? Hay que cubrir, hay que hacer fuego cobertura y que reviva. No revivir a nadie. Contigo, Jay. Por el coche con vosotros. El coche con vosotros. Lo he reventado, ¿eh? El coche, eh. Vale, vale, acércalo. El coche está por ahí tirado. ¿Dónde está Tito, Peter? Ha tirado de. A ver si puede venir y recuperar las cosas. Ok. Son nosotros, ¿no? Cork, sí, sí, ¿te cubres? Atrás, son nosotros. No te puedo cubrir tan fácil, están arriba. Ten cuidado, Pablo. Salen de su casa, ¿eh? Esto es muy chungo, tú. Ojito ahí. ¿Ves las mochilas ahí enfrente? A matar, sí, lo veo. En el portón. La veo. Se ha ido Tito, lo he intentado revivir, pero... No, al portón no se puede ir, ¿eh? Nos ven desde arriba. ¡Moto detrás, Jorge! ¡Moto detrás! ¡Cuidado! Cuidado, y aquí a la izquierda. Ven para aquí, Paul. ¡Os cojo el coche! ¡Cuidado detrás! Sí, ¡cuidado detrás! ¡Perita, detrás! ¡Detrás! ¡Moto detrás! ¿Moto detrás de quién? ¡Muerto! Buena. Vale. No puede venir con más gente, eh. Voy a lootearlo, Gene. Llevará SNS, eh. Porque vale, es el que hemos matado antes. Ah, era SNS, vale, ok. El loot bueno es el que lleva Tito, eh. Lleva una carabina, lo que pasa es que es complicado de cojones. Te pillo una carabina. Gente ahí, Somos nosotros. ¿Tú has pillado una carabina en el portón? Yo pillé al primero que matamos. No. ¿Hay coche rojo por ahí? ¿Coche rojo? Sí, lo veo. Ah, es Tito. ¿Es Tito? Vale. A ver si puede recuperar sus cosas, que está ahí justo enfrente, tío. Pues se dirá que en el portón está chungo, pero dile que venga para aquí. No. ¿Qué haces? ¿Puedes curarle? Perdón. Bro, ¿qué haces, cabrón? Perdón. Ha reventado. Le curo. A ver si puede recuperar las cosas. Gente, vamos a hacerle fuego de cobertura. Venga, vamos. No, Pablo, cuidado, Pablo. Ahí, ¿te he dicho eco? Toma. Tira, Tito, rápido. ¡Fuego de cobertura! Nos vamos, seguimos, raideamos. Fuego de cobertura para Tito. Tienta la carabina por lo menos y ya está. Avanza, Tito, avanza. Ahí está muy jodido, que looté. Yo lo looté, eh. ¿Qué hago a Tito? La carabina. No, looté un loot, así que yo creo que puede Tito, eh. No sé, ¿has mirado tu mochila, Tito? Cuidado. Arriba, muerto. Vale, pero arriba no nos sirve de nada. ¿Qué más en este punto? Tito, vámonos de aquí, solo estamos gastando. Vámonos. Tengo dos pastillas. Tontería estar aquí, la verdad. Si no, vamos a lootearlo, lo matarás en la casa y ya está. Vale. ¿Tenéis balas de rifle? De sobra, Tito, ¿has recuperado? Cuidado ahí. Te revientan, Tito. Es que, cuidado, Hit, ahí te lo van a reventar. Cúrame, Peri. Puedo revivir. Uno muerto de ellos. ¿Le podéis revivir y os cubro? Sí, voy. Está cerrada, han cerrado la puerta, La van a abrir, Cúrale, yo te cubro. Me tomo una pastillita.
Van a abrir la puerta, ¿eh? La puerta a la derecha, ¿vale? La que está aquí. Estamos gastando balas, chicos. Esto hay uno. Pero está muy rota la carabina, eh. ¿Apoyo? Vale, ahora sí. Yo me iría de aquí, eh. No nos dejéis tirados, eh. Cuando Tito coja las cosas, nos vamos. A ver, tienen mierdas, eh. Vámonos, vámonos a buscar otro sitio. Porcos, vuelve para atrás. Bro, ¿os queréis ir de ahí? Tito, ha recuperado tus cosas. Sin balas, creo, tío. ¿Ha recuperado tus cosas? Vámonos. Vale, vámonos. No nos dejéis aquí. No nos dejéis aquí. A derecha, a derecha. Os esperamos aquí. Vale, que cojan su coche, espérate que cojan su coche. No he perdido nada, lo tengo todo. Vale, tú, por mi muerto, que no me voy de aquí. Escúchame, me he cargado a uno con la pistola de mierda. Buena, vamos. Vale, estamos yendo hacia carretera, gente. Este coche es mío, vale. Llévate. Cristo, ¿cómo vas por ahí? Coge el tuyo. Aquí, bien, estoy construyendo una atalaya. Vale, voy a intentar pillar el otro. ¿Un momento, por un momento? Vale, venga, te cubro, venga. Vale, tira tú para adelante, un poco. Deja en focus, no te va a dar. Vámonos. Vale, ya está, listo. Bien, equipo, bien. Bien. Hola, chavales. A ver si tiene polla a bajar, es que no hay otro, no hay más gente para tocar la polla. Tienen huevos a bajar y esto es peor. Oye, ¿un mecánico para que recupere el coche este? El Pereira. No. ¿Dónde vas? Neno Calderón. Espera, que nos va a reparar coches. ¿Habéis pillado mis Neno Calderón? Las pastis y toda la movida. Yo gasto una pastis, pero tengo otra vez. Buena gente. ¿Dónde te disparan? Mira, Peri, soy. ¿Dónde te disparan? No, bro. Yo no soy Neno Calderón. Sí, es verdad. Eres Pereira. ¡Ey, cariño! El otro día hubo sexo del bueno, ¿eh? ¿Pere? Soy Peter, coño. ¿Cómo estás, cariño? Bien, menos, tío. Escucha, Corco, ¿y si les cogemos por arriba, altura? Coche carretera. Coche carretera, vamos a por el de tirón, ¿eh? Suban ustedes. Voy. Este es Mandingo. Para. Este está roto, ¿eh? Este no lo reparaste, tío, Peri. Pablo, Pereira, no Pereira. Silencio. La otra, Pablo, por favor. Yo sí iba a decir. Hay otro equipo que son de los nuestros también, ¿eh? Acabo de ver a este. Está Mandingo ahí. Tito, cierra este coche y luego lo recuperas. Se separaron, bajan. Se bajan. Pero Mandingo no puede ser, ¿eh? Hit, sube. Hit, hazme caso. Voy. Pero Mandingo no puede estar aquí. Es el Stratus. Bueno, sí, realmente no somos. Gente. Gente, son de los nuestros, vale. No rayos. El coche verde no creo que sea nuestro, no tengo ni idea. Sí, es de los nuestros también. Es Stratus, sí. Mandingo, Stratus y Atwi. Pues sí, eso es. No puede. Ya, pero decirles que no venga más gente, aunque realmente podríamos porque nos falta un slot, pero da igual. Bueno, gente, me queda un minuto. Ha sido un placer este pequeño PvP. Mañana. Hostia, Gene, no hay más cura. Ah, sí, J-Corco es curatero. ¿Tienes cargadores de rifle? No, los he gastado todo, tío. ¡A por la moto! Esa moto reventa, ¿eh? Subir, vamos a por él. Para, nos disparan.
¡Ay! ¡Cabrón! Escucha, yo me... ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Cabrón! Ah, sí, ¿qué dices? Atropellado, me voy a ir... Bueno, me digo, me voy a ir... Bueno, está guapo, he defendido a Tito ahí, vamos. Como si no hubiera un mañana. Para que no tal. Ha sido muy goto, ha sido muy goto. Joder, tío. Ha sido muy goto, ha sido muy goto. Buenas, le dejamos la raid a Tito, ¿vale? Aunque le queda poco también, ¿no? Pero bueno, lo que le quede. No sé cuánto le quedará. No me quedaban balas, tío. Bueno, gente, ha estado gustoso. Ha estado gustoso. Ha estado muy bien. Y nada, mañana nos conectamos pronto para full C4. Full C4. Y destruirlos. ¿Vale? Os quiero. Chao, chao.